that you be having the time of your life. Just remember, oh, you gotta always think twice. I remember when I lost my mind. There was something so special about the way. Bloquearon a Montana. Mira, porque me bloquearon. Para que te la lleves tú. Te lo advertí. Llévatela tú porque a mí me bloqueó Lali. Mira. ¡No! Mira las cosas que hice por vos, no Mau. Considerarlo. No puedo creer que te bloquearon. Pero Sole, si te estoy diciendo, yo soy compañerito tuyo, ¿no? Te lo sé. ¿Hace cuánto ya? Un montón. Bueno, coño, si te estoy diciendo, me bloquearon, date la vuelta, llévatela tú. No juegues. Bueno, que me bloqueó la. Pero no valen los amiguismos. Acá estamos compitiendo, querida. Pero mira. Pero. Yo quiero que te vayas con Mau y Ricky. Porque no, qué Mau feo. Es el equipo ganador contigo. Ya está. Gracias por declararlo, Montaner. Amén. Bueno, pará. Vamos a poner un poco de orden acá. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Belén. Belén. Hola, Belén. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Viste cuando salió? ¿De dónde eres? Escucha, Ricardo, me parece que está mirando para allá y hace, les dijo a los chicos. ¿De dónde eres? De acá tú para allá hizo, hola. No. Y acá. Pero es que tú, si te la debiste haber llevado, mira. Mira cómo luce, mira cómo canta. Ahora que se la lleven Mau y Ricky. Mira cómo luce. A ella le conviene irse con Mau y Ricky porque está full de cantantes. No sabes lo que me está ayudando Ricardo con lo que está haciendo. Está ayudando. Me ha dado Montaner de que lo bloquearon. ¿Por qué? Porque eso demuestra el miedo que le tiene al Team Lali, ¿sabes por qué? No. El Team Lali. El Team Lali está lleno de mujeres. No. Lleno de mujeres y todas cantan por ahí más o menos como ella. Así en esa onda. Belén, ¿tuviste el año pasado? No. ¿No viste? Digo, ¿viste el show? Sí, obvio. La voz argentina, que lo la vio vi, el país supuesto. Entero. Ah, bueno, lo viste tú. Sí, me asustaste obvio. Un poco, me asustaste. Todos los años lo vi. Todos los años vio, escuchá. Sí. Wow, Belén, qué emoción es. ¿Cuántos años me digas que lo viste? Porque, no sé, perdón. Adelante, No. Yo no, lo estaba que... sacando conjeturas. Sí. Belén, yo no sé si tú te acuerdas, pero el año pasado tú viste la final. Sí. Bueno, obvio. La final quedamos nosotros de segundo, no quedamos de primero, es la verdad. No quedamos de primero. Pero hay una chica con la que quedamos de segundo, que es una mujer extraordinaria que se llama Luz, que canta muy bien Luz, ¿verdad? Sí. Yo quedé de cuarto. Yo tengo el presentimiento, Belén, que nosotros podríamos hacer lo mismo este año, llegar con una chica a la final, ¿verdad? Y Belén, yo te estoy viendo y Belén, yo me imagino tu foto ahí. Ah. Yo me imagino tu foto ahí con nosotros así. Ricky, Belén, Mau, así. Belén, mira, yo te voy a decir una cosa. Es muy difícil... Yo ya no soy la nueva en este programa porque ya hice la temporada pasada, pero soy la más nueva en experiencia dentro de La Voz porque mis compañeros han hecho en otros países, la Sole y Montaner desde el primer La Voz, más los 9 voces de Montaner y todo. Entonces imagínate que yo estaba esperando hasta estas instancias del show... Me bloqueaste. ...para bloquear al tipo, a un tipo tan fuerte musicalmente
y a nivel coach como es Montaner. También, o sea, bloqueaste mi corazón, que conste. Sí. O sea, te voy a estar dolido hasta que termine la temporada. Imagínate que si yo bloqueo la posibilidad de que un tipo como Montaner, al que imagino que te interesaría mucho estar en su equipo, lo bloqueo por completo, es porque te quiero en mi equipo. Yo sé que tu voz va a llegar lejos en este programa. Estoy dejando todo por vos, Belén, así que yo te invito al Team Lali, que sé que la puedes romper absolutamente toda. Lali, yo te digo algo. Con todo mi corazón te invito. Gracias. Antes que decida. No vale tirarme de negativa, ya lo hiciste. Nunca lo haría. Te toca decidir entre los dos equipos, uno muy malo y el mejor. Y el mejorcito, que es el del Mau y Ricky. Qué feo, qué horror. Oye. Y de resto, está todo bien, la verdad, continuaré mi camino de esta manera, bloqueado. Pero quiero que sepas que yo te veo llegando a la final, en serio, ¿eh? Yo te Gracias. Veo. Y muy probablemente. En las batallas, yo te robé. Porque te van a dejar ir. No. Y yo te voy a robar. No, Belén. Ya verás. Lely. Toma eso. No me estás dando mucha fe. No te dejaría ir. Yo no te tengo fe. Ahí. Yo te tengo fe. Por eso me di vuelta y me bloquearon. Él tiene fe de que pueda robarte, claro. Yo tengo fe de que te voy a robar porque... Ya vas a ver. Yo en realidad, te digo algo, yo siento que Lali habló muy bien, así que siento que se va a ir con Lali, pero yo me quedo. Ay, ahora pueden a la penita. Yo siento que ella va a pensar. Ninguna penita, te lo juro. Se va a ir con Maui. Vamos, Belén, la decisión que tomes está bien, esa es la verdad, porque ya estás en la voz argentina, que es lo más importante. Claro. Para una voz como la tuya. Gracias. Vamos, Belén. A ver. Me rompiste el corazón. No pensé que me dolía. ¿A mí me está hablando? Sí, Sole, me rompiste el corazón. Está esperándote. Quería... Ay, quería que te des vuelta. ¿O sea que te vas a ir conmigo? Puede ser. Yo te digo. Me rompiste el corazón. Pero no importa, o sea, porque... Tengo mis razones y no tienen que ver con tu capacidad artística. No pasa nada. Te lo juro. Tienen que ver con no hacerme caso a mí. Que te lo dije. Tiene razón. Bueno, más allá de que te parezcamos unos equipos de mierda... No. ¿Puedes elegir entre uno o el otro? No, porque de verdad... Somos las obras de Chenoa, torres de Chenoa. Cuando mi familia sobra comida, y al otro día mi tía Jimmy, que le mando un beso de Santiago, dice, ¿qué vamos a comer hoy? Torres de Chenoa, que suena como un plato, y es torres de anoche, lo que sobró. Claro, bueno, eso somos para Belén hoy. No. Igual, Belén, cuando yo vuelvo a tu pago, yo comparto el escenario con vos cuando quieras. Dale. Muy bien. Para reparar este dolor. Vale. Ok. Cuando me preguntaron con quién me hubiera ido, ¿no? Y yo dije, primero la Sole, después dije a alguien, ¿no? Segunda opción, pero no es segunda opción mal. Yo estaba feliz con cualquiera de las dos. Y... Ah, las dos opciones. Y... las dos opciones, dijo. O sea, a mí no me nombró. Chelo. No. A mí no me se nombró. Se refiere a... ¡Déjenla hablar! ¡Déjenla hablar! Claro, a las opciones se refiere. Y lo dije porque... Aguanten las mujeres siempre. ¡Vamos, Belén! ¡Pero esto mismo digo yo! ¡Sí! Igual ¡vamos, San Lorenzo! ¿Sabes qué no me estaba gustando cómo canta ella? Muchas gracias, la rompiste toda. ¡Qué cantante increíble! Me sentí muy mal, pero te voy a dar un abrazo. Ay, bueno, gracias. Mínimo. No importa, yo lo entiendo. Aguante Santa Fe. Tenés un muy buen equipo. Obvio, lo sé. Muy bien, tenés un muy buen equipo. Aguante las mujeres y juntas. Gracias por elegirme. En la batalla. Que tenías una gran opción, que son los chicos. Genio. Gracias por elegir. Bueno, más o menos, por eso. Bienvenida al programa, un aplauso para Belén. Desafinó mucho. Bueno, mentira, me encanta. Te acompaño. Nos vemos. Gracias. En la por batalla elegir. Me la robo, acompaño, ya verás. En la batalla me la robo, porque ella la va a dejar ir. ¿Cómo va? Ahorita se abre. Gracias. Bienvenida, Belén. La rompiste. Gracias. ¿Novio y amiga? Amiga, sí. Bueno, a romperla. Gracias. Te vas a cantar todo. Con menos nervios ya ahora la próxima. Obvio. A pasarla bien. Gracias por elegirme. Bueno, ¿qué? Psicología y profesora de inglés, y ahora, mira, nueva carrera. Viste, tantas cosas, es como que todos los sentimientos. Cuando yo empecé y vi que se dieron vueltas, yo no lo podía creer.
Todo menos la que vos querías, porque él me dijo, quiero ir con la Sole. Yo digo, no puede ser. Estaba ahí todo el tiempo. No, bueno, pero ella tiene sus razones, su estilo de equipo y yo lo respeto. Y Lali era la persona en la que yo tenía en mente también, así que estoy muy feliz, muy feliz. Muy buen team, te felicito. Gracias, muchas gracias. Nos estamos viendo. Estoy muy triste. Salí de acá. Estoy muy triste.